Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al especial Constelaciones Familiares, en el que podréis disfrutar de 2 días completos de entrevistas gratuitas. Tendremos un montón de ponentes, evidentemente expertos en el tema, tenemos muchas visiones, así que os animo a seguirnos. Estaremos en riguroso directo, como siempre, y en multiplataforma. Para más información podéis ir a www.mindaliacongresos.com. Bueno, en esta ocasión estamos con Marta Cela, experta en sistémica, también psicóloga. Ya la conoceréis porque viene mucho por el canal, Marta. Y nos trae hoy una entrevista titulada Desajustes sistémicos que te afectan incondicionalmente. Voy a contaros un poquito más sobre Marta, sobre todo para aquellas personas que no la conozcáis todavía. Marta Cela es licenciada en psicología, fundadora del Centro Flor de Lis y especializada en psicoterapia infantil, juvenil y también de adultos. Bueno, ahora sí, vamos a darle paso a nuestra querida Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Elena, muy buenas a ti y a todos los espectadores. Y en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este congreso. Y así poder compartir todos los conocimientos sobre constelaciones familiares, que la verdad es que es una herramienta maravillosa para trabajar desde el punto de vista del inconsciente. Así es. Gracias, pues, Elena. Muchísimas gracias a ti, Marta. Un placer compartir de nuevo contigo, como decía. Y nada, vamos a comenzar la entrevista porque hay muchas personas que quizá no han oído hablar tanto de constelaciones familiares e incluso para aquellas que sí, cada persona tiene una visión de las constelaciones. Entonces, vamos a empezar por la pregunta base. ¿Qué son las constelaciones familiares, Marta? Allá vamos. Y también, Elena, comentar que no solo las personas tienen una visión, sino que los profesionales también trabajan las constelaciones de forma muy, muy diferente, ¿no? Hay mucha diferencia entre unos profesionales y otros. Y bueno, ¿qué son las constelaciones familiares? Pues es una herramienta grupal. Es un trabajo en grupo donde trabajamos la parte del inconsciente. Es verdad que también se pueden trabajar de forma individual en sesiones, pero bueno, cuando normalmente hablamos de constelaciones, la imagen que nos viene a la mente es ese trabajo grupal que hacemos para ir liberando esos bloqueos que están en el inconsciente que nos limitan en nuestro día a día. Entonces nos permiten no solamente las constelaciones familiares ir al origen del conflicto, sino que además nos ofrecen la oportunidad de aceptar a través del amor eso que está en el origen para liberarlo. Es una herramienta muy amorosa y muy liberadora. La verdad es que es un trabajo muy profundo el que hacemos con las constelaciones familiares y se basan en el principio de que formamos un sistema familiar de que formamos parte de un sistema familiar y que, por lo tanto, no somos seres aislados. Nuestro sistema familiar tiene una influencia muy grande sobre nosotros y constantemente estamos tratando de buscar un equilibrio sistémico. Y es por eso que elegimos una profesión, por ejemplo, una pareja. Estamos intentando reparar constantemente nuestro árbol y lo que hicieron nuestros antepasados tiene una influencia directa sobre nosotros. Lo creamos o no, seamos conscientes o no, esa influencia en la base está. Entonces, a mí me parece, Elena, un principio súper importante entender que la vida constantemente busca ese equilibrio. En todo, en todos los sistemas, nos vamos, por ejemplo, a cualquier ecosistema, al mar. Todas las especies están tratando de buscar un equilibrio y si una sola especie sale, el sistema va a tratar de buscar de nuevo el orden, el equilibrio y nosotros no somos diferentes, estamos de alguna manera inconscientemente a través de ese hilo que todo lo une, unidos a nuestros antepasados y tratando de equilibrar y de compensar sistémicamente todo aquello que quedó en desequilibrio. Creo que responde un poquito a la esencia de las constelaciones. Podemos indagar muchísimo más, pero es un inicio. Así es, Marta. Sí, creo que ha quedado bastante claro y sí, como vamos a profundizar más, se va a ir comprendiendo.
Porque la próxima pregunta sería, ¿en qué pueden ayudarnos en nuestra vida, ¿no? Realmente, ¿cómo funciona esta herramienta para ayudarnos y bueno, en qué temáticas y cómo un poquito? Bueno, pues nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida, básicamente, porque el inconsciente pues, y el sistema familiar está en todo. ¿Cuándo solemos constelar? Cuando notamos un bloqueo en nuestra vida, cuando queremos obtener información de por qué me está pasando esto, cuando, por ejemplo, hay un síntoma, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo repetitivo que dices, jo, es que con todas las parejas me pasa lo mismo, cuando, por ejemplo, queremos trabajar algo más abstracto como la abundancia porque está bloqueada, la economía, la felicidad, la salud, o incluso, por ejemplo, si siempre tenemos problemas en una misma parte del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, la garganta, pues, y nuestra debilidad está ahí, podemos también constelar esa parte y nos va a dar información de lo que está en la base del conflicto, de lo que nos está ocurriendo para poder deshacer ese nudo y que nuestra vida fluya de una manera, pues sin tantos obstáculos, que es al final de lo que se trata. Entonces, bueno, lo hacemos en grupo y trabajamos toda esa parte con personas que son desconocidas y a través de la comunicación no verbal. Nosotros en el Centro Flor de Lis trabajamos desde el movimiento del espíritu, ¿vale? Eso significa que nosotros permitimos que la propia constelación vaya hablando, observamos la comunicación no verbal de lo que va ocurriendo en el trabajo grupal y a través de toda la comunicación no verbal y lo que vamos viendo, los gestos, cómo se posicionan las personas, etcétera, vamos descifrando lo que está pasando en el origen del conflicto. Entonces ahí podemos obtener mucha información y vamos resolviendo para que el sistema familiar quede en paz y entonces así se produzca la liberación en nosotros. ¿Se entiende? Creo que sí. Sí, creo que se entiende perfectamente, Marta. Estamos haciendo bien ahí yendo de menos a más, así que creo que sí, ¿vale? ¿Vale? Bueno, genial. Una vez que sabemos también esto, ahora sí, vamos ya a meternos en lo que vienes a contarnos hoy de los desórdenes sistémicos. ¿Qué cosas puede generar un desorden sistémico? Bueno, pues esta es la clave de las constelaciones familiares y de la esencia realmente del trabajo sistémico. Es decir, vale, nuestro sistema tiene una influencia sobre nosotros. Genial. No somos seres aislados en el mundo, nos influye nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra infancia, lo que ocurrió en el vientre materno, pero no solo eso, sino también nuestro sistema familiar. Bien, pero ¿qué ha pasado en nuestro sistema familiar? ¿Qué ha pasado en la vida de nuestros antepasados que ha generado un desorden sistémico para que yo, consciente o inconscientemente, trate de encontrar un equilibrio, ¿vale? Porque hay que recordar una cosa y es que vamos a intentar encontrar un equilibrio constantemente. Vayamos a constelar o no. En nuestra vida todo el rato estamos tratando de encontrar el orden, el equilibrio. Y eso es lo que muchas veces nos genera sufrimiento cuando no somos conscientes de lo que nuestra experiencia de vida tratamos de equilibrar a través de esa experiencia de vida o lo que trata de enseñarnos esa experiencia de vida. Entonces, cuando tomas conciencia y le das orden y se da esa liberación, pues es genial porque has podido reorganizar a nivel interno lo que estaba ocurriendo. Hay en muchas ocasiones donde las constelaciones nos ofrecen un mapa y no nos están dando de entrada la resolución del conflicto, porque hay todavía cosas que yo tengo que hacer para que el síntoma pueda desvanecerse, pero ahí también hay mayor tranquilidad, porque ya sé lo que hay en la base, ya tengo un mapa interno para poder dirigirme e ir hacia adelante con herramientas para poner en marcha, ¿vale? Si nos vamos a la pregunta, ¿qué es lo que genera un desequilibrio, un desorden sistémico? Y sobre todo es importante para saber qué es lo que no supieron hacer mejor nuestros antepasados y poder equilibrar toda esa parte, pero también vivir de forma íntegra para no generar un desorden sistémico y que nuestros hijos, dejarles una herencia negativa, ¿no? Que nuestros hijos tengan que equilibrar
o compensar o nuestros nietos cosas que nosotros hemos hecho. Entonces, esa parte y esa visión también es muy importante para no generar más desajuste sistémico. Bien, pues vamos allá. ¿Qué genera un desorden sistémico? En primer lugar, los abusos de poder. Siempre que hay una víctima y un perpetrador de cualquier índole, se genera un abuso de poder. Y entonces, en ese momento estamos entrando en una alteración sistémica. Y no hace falta, como muchas veces pensamos en constelaciones, que haya un asesinato para que se dé un desajuste sistémico, o que haya un robo muy grande, o que haya algo como muy, muy llamativo o de mucho peso. No, un abuso de poder también es ponerse por encima de otra persona, creerse mejor que alguien. Una mentira, un engaño es un abuso de poder. Es que se puede dar de una manera muy extensa, pero quiero hacer llegar la idea de que no solamente es algo grande y de mucho peso, sino que en nuestro día a día tenemos muchísimos pequeños abusos de poder, otras veces más grandes, que están generando un desajuste y que además a nosotros nos están perjudicando significativamente además, ¿vale? Y el desajuste que peor podríamos llevar a cabo, bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Claro, cuando ejercemos un abuso de poder sobre otros es súper grave, ¿vale? Pero es muy frecuente y no lo vemos con mucha frecuencia el que generamos muchas veces un abuso de poder con la propia vida. Es decir, yo quiero la vida a mi manera. Me pongo por encima de la vida, que también es un abuso de poder, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, claro, cuando entramos en un abuso de poder, nos sentimos víctimas o perpetradores y entramos en esa lucha constante de la cual a veces es difícil salir si no tomamos conciencia. Entonces, bueno, la lucha con la vida, el abuso de poder con la vida es muy grave, por ejemplo, y no lo contemplamos como tal. Básicamente, un abuso de poder va a ser todo aquello donde haya una víctima y un perpetrador. Por ejemplo, infidelidades, hay muchísimas, muchísimos abusos de poder relacionados con esto. Siempre, siempre, en muchísimas relaciones se vive constantemente en el abuso de poder. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y entrar en un rol adulto para salir de los abusos de poder, que es lo que nos va a sacar de ese desorden sistémico, ¿vale? En constelaciones familiares, por ejemplo, si se está dando un abuso de poder, pues honraríamos a las víctimas, honraríamos a los perpetradores. ¿Qué hay detrás del, por ejemplo, acoso escolar que estamos constelando de nuestro hijo? Imaginaros. Entonces, así vamos resolviendo poquito a poco la constelación. Entonces, el primer desorden sistémico que se da son los abusos de poder, ¿vale? Recordad que no solo son cosas súper graves como asesinatos, violaciones, robos, etcétera, sino que también es ponernos por encima de alguien, creernos mejor que alguien, bueno, cualquier situación donde hagamos que la otra persona se sienta víctima, ¿vale? Segundo punto. Alteraciones en la jerarquía sistémica. Todo sistema familiar necesita seguir un orden. Los mayores siempre van a cuidar de los pequeños. Por ejemplo, en las empresas también se sigue una jerarquía y es importante para mantener ese orden. Si alteramos la jerarquía, las cosas no van a funcionar bien o si no tenemos clara la jerarquía, ¿vale? Entonces, si no la tenemos delimitada, pues pueden alterarse las cosas y no funcionar de la manera que nos gustaría. Por ejemplo, en constelaciones familiares, nosotros en el centro ordenamos también a las personas por quienes más antigüedad tienen con nosotros, es decir, seguimos un orden de inscripción en las constelaciones para mantener
esa jerarquía y fluyen muchísimo mejor cuando lo hacemos, ¿vale? Entonces, es algo a tener en cuenta. Y en una familia, por ejemplo, ¿cuándo se daría un desajuste? Pues imaginaros que un niño tiene que hacerse cargo de la madre o de algo que deberían hacerse cargo los padres, por ejemplo, de pagar el colegio. Oye, mamá, que no te gastes todo el dinero, que tienes que pagar el cole. Pues eso no le corresponde a un niño de 5 años, ¿vale? Tampoco le corresponde tomar ciertas decisiones. Siempre que alteramos la jerarquía estamos asumiendo un rol que no nos corresponde. Entonces, muchos niños lo hacen también por querer salvar a sus padres, o cuando los padres emocionalmente son muy niños y no se hacen cargo de sí mismos, el niño es como muy adulto, muy madre, muy padre, y se hace cargo de sus padres. Bueno, pues eso es una alteración en la jerarquía sistémica. Estamos transgrediendo el orden sistémico y ni el niño se sentirá bien, ni el padre. También pasa en muchas relaciones donde, por ejemplo, ha habido un divorcio, la mamá siente un vacío emocional porque ya el padre no está y el hijo varón ocupa ese lugar. Esto lo vemos mucho. Entonces, se le está dando una fuerza de pareja cuando en realidad es un niño. Se genera una alteración sistémica de peso que hace que ni el niño esté bien ni la madre tampoco. Pero perjudica mucho a los niños este tipo de cosas porque se les exige un rol que pesa mucho, que les queda, que se les queda muy grande para lo pequeños que son, y entonces hay sufrimiento en ellos. Entonces tenemos abusos de poder, tenemos alteraciones en la jerarquía sistémica, es bueno seguir ese orden, importantísimo. Luego tenemos otro punto que son los excluidos. Si nos basamos en los órdenes del amor de Bert Hellinger, todos en el sistema familiar tienen derecho a pertenecer. Entonces, cuando sacamos a alguien de nuestro corazón, se convierte en un excluido. ¿Quiénes son los grandes excluidos? Por ejemplo, las exparejas. Las exparejas solemos excluirlas. Sí, sobre todo hemos vivido la ruptura con cierto dolor y apartarlas de nuestro corazón. También, por ejemplo, todas aquellas personas que nos hicieron daño, los perpetradores, son también grandes excluidos. O aquellos que no hemos visto, como por ejemplo los abortos. Si yo no sabía que tenía un aborto, que he tenido un aborto, pues pasa a ser un excluido. También, por ejemplo, los gemelares, cuando hablamos del síndrome del gemelo perdido, en muchas ocasiones hemos tenido un gemelo en el vientre materno que no sabíamos que existía, que todo sucedió pronto en el embarazo, a temprana edad, y entonces ese gemelar puede ser un excluido y nos está afectando significativamente en nuestra vida sin saberlo. Pues pasa a ser un excluido. Entonces es importante que, aunque a muchos miembros hayamos vivido cosas dolorosas con muchos miembros de la familia, no hace falta necesariamente que yo vea a esos miembros de la familia, pero sí que en nuestro corazón debería estar en paz y deberíamos de darles un lugar para que no pasen a ser excluidos y no alterar la jerarquía sistémica desde ahí. Normalmente les damos un lugar cuando somos capaces de ver el hilo de amor, cuando somos capaces de girar lo que sería la rueda y salir del dolor para encontrar la parte más amorosa, y es ahí cuando somos capaces de soltar y se da la liberación. O sea, todo lo que sea dolor, ira, rabia, rencor, miedos, eso va a hacer que no se pueda liberar, ¿vale? O incluso si no sé que existía, va a tratar de buscar un lugar en el sistema familiar. En muchas ocasiones, por ejemplo, esto se da a través de enfermedades físicas, incluir a excluidos. Y lo vemos en constelaciones, muchas veces lo que hay detrás pues son miembros que fueron excluidos del sistema familiar. Entonces, ese gran grupo es sumamente importante. Tenemos otro gran grupo de muchísimo peso, que a mí me gusta darle un apartado especial, que son los secretos. Normalmente los secretos vienen acompañados de muchas mentiras y tienen un impacto en el sistema familiar
muy fuerte. De hecho, los secretos para el sistema son bombas sistémicas y bueno, va a depender la onda expansiva, ¿no? La destrucción va a depender de la gravedad que tenga el secreto. Entonces hay secretos mucho más graves que otros, obviamente, y tienen mucha fuerza, mucho peso. ¿Son abusos de poder? Sí, a la vez son abusos de poder. Cuando se guarda un secreto, imaginaros, por ejemplo, y de hecho por eso muchas veces se mantiene en secreto, esto pasa también, por ejemplo, en las guerras, mucho cuando se han matado a X personas y el soldado de guerra vuelve a casa y no cuenta lo que ha vivido. Y ha pasado en el campo de batalla. Entonces pasa a ser un secreto. Todo lo que pasa a ser secreto va a intentar salir por otro lado y va a intentar encontrar el equilibrio. Secretos de peso, por ejemplo, infidelidades. Si el hijo del que estoy embarazada no es del padre que le he dicho que es, no es decir, no es mi pareja, es fruto de una infidelidad, pues imaginaros, son secretos de muchísimo peso. Normalmente se han mantenido mucho en secreto enfermedades mentales y mucho antiguamente. Ahora ya se va normalizando más, pero se han mantenido en secreto suicidios. Si, por ejemplo, una adopción se mantiene en secreto, pues tiene muchísimo impacto, claro. ¿Qué más? Abortos. Muchísimos abortos se mantienen en secreto. ¿Qué más se me ocurre? Pues, imaginaros cualquier cosa que ha sido dolorosa en el sistema. Abusos sexuales, por ejemplo, también se mantienen mucho en secreto. ¿Qué se debe decir y qué no se debe decir y cuándo decirlo? Bueno, pues que eso cada situación es distinta, ¿no? Pero siempre a la persona involucrada debe saberlo. Es decir, Pues si estoy en pareja y me he enamorado de otra persona, pues tengo que ir a mi pareja a contarle esa parte, ¿no? Claro, eso va a hacer que la relación se destruya. Bueno, vale, ya, pero es que ¿qué hago? ¿Lo mantengo en secreto? Entonces, que genere un desajuste, ¿vale? Hay que ver cada circunstancia, cada situación en concreta, lo que ha pasado y cómo ha ocurrido. Por ejemplo, cosas que debo decir cuando inicias una relación de pareja, tengo que contarle todo mi vida para no tener secretos. Ojo, cuidado, esto es algo que comento mucho. No necesariamente tengo que contarle toda mi vida y además tampoco es bueno que lo haga y menos de sopetón, ¿vale? Poco a poco se pueden contar muchas cosas, pero todo aquello que vaya a afectar a la persona. Es decir, si yo tengo una pareja y tengo, por ejemplo, deudas económicas y me planteo algo a largo plazo, pues esa persona tiene que saber que yo tengo una deuda económica, porque eso puede condicionarnos. Imaginaros enfermedades de transmisión sexual. ¿Tengo que contárselo necesariamente a mi tío? Pues se tiene que enterar todo el mundo. Y pues no. Pero mi pareja sí, porque su salud también está en juego. Entonces, si le ponemos un poco de conciencia, vamos a ir pudiendo descifrar las cosas que podemos decir y que no, y los secretos de peso, pues bueno, es bueno que se liberen. Y bueno, si ha habido una adopción, pues ¿por qué no decir, oye, pues eres adoptado desde chiquitito, no pasa nada, lo normalizamos, honramos a los padres de origen y todo en orden, todo, ¿vale? Es muy importante la parte de los secretos. Entonces teníamos abusos de poder, teníamos alteraciones en la jerarquía sistémica, tenemos toda la parte de excluidos, tenemos secretos, desequilibrios entre el dar y el recibir. Pues sí, también es un desajuste sistémico cuando damos de más y queremos salvar a ciertas personas, dar a otros. De más significa pues también convertirnos en un perpetrador, porque al final lo que estamos haciendo es que estamos exigiéndole inconscientemente lo otro. Muchas veces decimos, no, no, pero yo no pido nada a cambio. Bueno, espera, pero si pasa algo, luego dices, ay, con todo lo que yo le he dado a esta persona y mira lo que me ha hecho. O sea, en realidad sí que hay una retribución que pedimos a cambio, siempre la hay.
¿vale? Siempre que damos algo, pedimos algo a cambio. Bueno, pues es importante que se dé ese equilibrio entre dar y recibir, por ejemplo, en las parejas, para que se mantenga a largo plazo. O imaginaros en una empresa, si yo como empleado estoy dando muchísimo más de lo que la empresa me retribuye, pues entonces eso no va a tener buena salida a largo plazo, porque ya me cansaré de dar. Entonces pongo a la empresa en la tesitura también de tener que pagarme más. Si me pagan más, fenomenal. Y así sigo creciendo y yo doy más, me pagan más y listo. Pero si no pueden pagar más o no están dispuestos o X, se podría desequilibrar esa balanza. O con las amistades también pasa mucho. Uno que da mucho, da mucho, da mucho, y al final puede pasar también al contrario, que tampoco me permita yo recibir. Bueno, pues esa parte también es importante. Hay que dar y recibir, saber dar y recibir. Y así entramos en el flujo de vida, ¿vale? Es importantísimo eso. O a un niño, por ejemplo, tampoco le puedo dar de más, porque es que me lo cargo. Vale, falta de aceptación de lo que nos sucede en la vida sería nuestro siguiente y último punto. Es importante que aceptemos emocionalmente las cosas que nos van sucediendo en la vida, y el no aceptarlas genera un desorden sistémico. Por ejemplo, nos ha tocado vivir una pandemia, pues hay que aceptar esto. Las cosas han sido así, a nosotros nos ha tocado vivir esto, pues es lo que es. O por ejemplo, me ha tocado vivir un divorcio, una separación, una enfermedad. El aceptarlo va a generar orden, y el no aceptarlo va a generar desorden y desequilibrio sistémico. ¿Vale? Entonces, son puntos a tener muy en cuenta en nuestra vida. Vamos a hacer un último repaso: abusos de poder, alteraciones en la jerarquía sistémica, excluidos, todos aquellos que hemos sacado de nuestro corazón, secretos, desequilibrios entre el dar y el recibir, y una falta de aceptación de lo que nos sucede en la vida. Pues todo eso va a generarnos un desorden sistémico. Por eso es importante prestarle mucha atención a cómo nos comportamos y a las cosas que van sucediendo, para no entrar en un desequilibrio y, por lo tanto, que las cosas se trunquen, se vayan bloqueando, y al final, si no tomamos conciencia, suele involucrar sufrimiento. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Estamos exactamente en el momento de preguntas, así que ha quedado clavado. Perfecto. Todo. Genial. Y bueno, vamos a pasar primero una información de parte del equipo de Mindalia y luego vamos a que nos cuentes tú alguna cosita más y a preguntas. Perfecto. Cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero, entonces estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual, aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al +34 670 41 59 22. Bueno, pues ahora sí, como comentaba, vamos a ver las preguntas. Antes, me encantaría que nos contases, Marta, dónde te encontramos en redes sociales, dónde podemos ver más sobre tus servicios, sobre el contenido que compartes y también algo sobre el próximo taller que ofreces. Fenomenal. Mira, podéis encontrarnos en centroflordelis.com, en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram, martacela/psicóloga, podéis encontrarnos en @centroflordelis en Instagram. También estamos en Facebook como Centro Flor de Lis, Neurofeedback, Centro Flor de Lis, y Marta Cela, psicóloga también. Entonces, en todas esas redes podéis encontrarnos. Y próximos talleres, bueno, interesante es que nosotros hacemos talleres de mediodía donde planteáis una problemática propia, cualquier temática. Entonces, bueno, pues los tenemos regularmente, eso en la página web. Hay muchos, o sea, todos los meses, cada 15 días hay alguno. Y luego además
hacemos talleres de fin de semana con una problemática en concreto. Entonces ahora estamos, por ejemplo, con las heridas, cada mes es una diferente, siempre desde el enfoque de las constelaciones familiares. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando que lo hacemos mañana el taller de la herida de abandono. Entonces hacemos muchas constelaciones asociadas a esa herida de abandono o herida de rechazo, herida de humillación. Cada mes hacemos una temática distinta, a veces son pareja, economía, etcétera, siempre desde el enfoque de las constelaciones, y hacemos muchas seguidas. Genial, Marta, pues suena muy interesante, así que ahí queda eso, ya sabéis dónde encontrar a Marta y lo que os ofrece. Ahora sí, voy a comenzar a pasar las preguntas. La primera nos la hace Francisco Javier Rueda, que nos ve desde Facebook. Un saludo a Francisco Javier, que siempre está ahí, por lo menos en mi horario. Y nos dice, desde México, después de constelar, una persona decide no tener hijos. Nos cuesta una situación, ¿no? Un ejemplo. ¿Hay alguna otra forma de pasar vida que no sea tener hijos? Es decir, ¿hay alguna otra forma de pasar vida para que no termine el clan? Jolín, muy buena pregunta. ¿Hay otra manera de pasar vida sin tener hijos? A mí no se me ocurre. Aquí la pregunta sería, ¿qué ha salido en la constelación familiar para no, bueno, tomar esa decisión? Eso es algo que bueno, sería más bien suyo, pero porque veo que hay un impulso de querer dar vida. O parece haberlo, ¿vale? Habría que ver, hay muchas maneras de ayudar, hay muchas maneras de entregar, pero de dar vida, yo solamente veo la de los hijos, ¿vale? Entonces, ¿qué maneras hay de dar? Pues muchísimas. Puedo, siempre con orden sistémico, ¿vale? La ayuda debe ser una buena ayuda. Y es importante ver que de qué manera se hace una buena ayuda, que no sea un abuso de poder. Porque a veces muchas de las cosas que consideramos ayuda, en las cuales se ejerce un abuso de poder. Pero bueno, si la necesidad es de entrega, puedo entregarle animales, puedo entregarles a niños en situaciones complicadas, adultos, es decir, siempre hay maneras de entregar, voluntariados, maneras de hacerlo. Habría que concretar más. Esta pregunta es muy profunda. Me gustaría poder interaccionar con la persona que pregunta, pero con el consultante, pero es difícil. Claro. Así es, sí que lo es. Bueno, seguro que está por ahí. Si quiere luego dejarnos también otra pregunta a raíz de esto y ya lo vemos. Vamos a la próxima. Nos la hace Celia Navarrete, que nos ve desde Facebook y nos dice... Hola, pregunta, ¿cómo ayudar a mi hija para superar el abandono? Me lo reprocho y no tenemos buena relación desde México. Gracias. Vale, pues puedes trabajarlo dependiendo de la edad, ¿vale? De la niña, que normalmente si es menor de 18 y está bajo nuestra tutela, vive en nuestra casa, etcétera. Podemos trabajar con nuestros hijos sin que sea un desajuste. Entonces ahí podemos constelar, podemos ir al momento donde se originó el movimiento interrumpido asociado, la herida de abandono, la culpa que me genera esa herida de abandono. O sea que hay muchas maneras de constelarlo, ver lo que sale en la propia constelación y poder aceptarlo. Si no lo vas a constelar o no lo puedes constelar todavía o una vía para empezar a trabajar sobre ello es aceptarlo. Bueno, pues ha habido una herida de abandono en contra de mi voluntad, ha habido un movimiento interrumpido, pues desde ahí poder honrarlo, poder aceptarlo y darle amor a ese vínculo. Eso es súper sanador, esa parte. Gracias. Vamos a la próxima, nos la hace Romina Ro desde Facebook y nos dice, si alguien ha sido excluido, ¿cómo se repara eso? Si alguien ha sido excluido, bueno, a ver, si yo he sido excluida por una parte de mi sistema, yo no puedo hacer nada. Si puedo aceptarles a ellos, ¿vale? Pues si me he sentido víctima de una exclusión,
puedo aceptarles a ellos como perpetradores, pero poco más puedo hacer si estoy siendo excluida. Puedo abrazar a los excluidos de mi sistema familiar y aceptarlos y honrarles también a ellos para no vivir yo esa parte de exclusión necesariamente, pero poco puedo hacer por estar en manos de otros. Yo voy a intentar vivir sin excluir, ¿vale? Si nosotros excluimos normalmente también a muchas cosas, puede que nos excluyan más. Eso habría que verlo también, porque estoy entrando yo en ese desajuste sistémico. Sí. Genial, gracias. Bueno, nos ha entrado otra pregunta desde Twitch en esta ocasión. Nos la hace Lucía desde España y nos dice: ¿cómo puede afectarnos, por ejemplo, si mi tía se separó, otra vez hablando de los excluidos, y fue excluida en mi vida? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de algo así con este ejemplo que ella nos da? Bueno, me da la impresión, dicen que fue excluida de su vida. Nadie puede ser, te lo pueden arrebatar o te pueden alejar de alguien, ¿vale? Pero de tu corazón nunca lo pueden sacar. Entonces, esa parte, yo me quedaría con esa parte de decir, bueno, yo no tengo por qué excluirla. O incluso puedo ir a los miembros de mi familia y decir, oye, yo voy a seguir o quiero seguir teniendo trato con esa persona. No sé si eso en ocasiones se podrá, en otras ocasiones no, pero desde luego lo que nunca te pueden arrebatar es el sentimiento que tú tienes hacia esa persona. Y eso está en tu corazón y ahí permanece siempre. Entonces, nunca, no debes sacarlo si no quieres. Y además es que siempre está. O sea, si tú no le quieres sacar a esa persona de tu corazón, nadie te lo va a arrebatar, nadie te lo puede arrebatar. Esa es la parte más bonita, ¿no? Y también pasa con los fallecidos. Aunque no estén físicamente, nuestro corazón siempre se mantiene. O con una expareja, siempre puedes sentir esa calidez emocional y tienen un lugar diferente a lo mejor en tu corazón, pero no te pueden quitar esa parte amorosa, nadie te lo puede arrebatar. Entonces, o esas amistades, a lo mejor ya no te hablas con esa persona, pero sientes esa calidez emocional y en tu corazón tiene un lugar. Ojo, pues eso es muy bonito poderlo vivir desde la emoción, desde ese lugar. Bueno, genial, ahora sí estamos llegando al final. Bueno, te voy a leer lo que nos ha dicho esta persona, nuestro amigo Francisco. Nos dice: solo hacía una suposición de qué pasaba si no tuviera hijos. Mi hermana es quien no quiere tener y dudo que tenga por lo que ha vivido, supongo yo, nos dice. Bueno, pues si la vida o si alguien no quiere tener hijos, no pasa nada. Siempre podemos... Es una manera, tener hijos es una manera de agradecer, y sobre los hijos volcamos el agradecimiento que tenemos también de lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Nunca vamos a poder compensar un hijo lo que nuestros padres han hecho por nosotros, y la manera es nosotros entregarlo. ¿A quién? A nuestros hijos. Si no los tenemos, la entrega puede darse en otro lugar. A veces es, pues, si estás con una pareja que ya tiene hijos de otra persona anterior, y bueno, pues de alguna manera entregas, no sustituyes al padre, nunca lo harás, o viceversa, la madre, pero como figura presente, pues sí que tienes ahí un rol y una implicación, y es una manera de entrega también. Hay muchas maneras de poder entregar, a veces es ayudar a personas que lo necesitan, y sí, si lo sientes y nace esa necesidad en ti, ¿por qué no seguirla y hacerlo? Entonces solemos querer compensar eso. Hay veces que el sentimiento va más allá. Normalmente imaginaos que hay un gemelar. Bueno, y esto ya son cosas muy profundas, ¿no? Pero en el síndrome del gemelo perdido, que es, seguro que hay gente que me entiende, cuando vemos en el vientre materno ha habido esa lucha por la supervivencia entre dos gemelares, aunque no lo sepamos, porque sucede a nivel celular, y de alguna manera yo soy el superviviente de esa situación, normalmente se genera también un sentimiento de deuda
porque por algún motivo, pues claro, yo he sobrevivido y mi hermano no, y entonces siento la necesidad de compensar. Entonces, puede ir más allá de la compensación estrictamente paterno-filial, sino que puede ser debido a eso, ¿vale? O a veces, por ejemplo, porque ha habido un aborto provocado. Entonces, necesito compensar esa situación y equilibrar lo que ha sucedido. Entonces, bueno, los motivos por los que se necesita equilibrar ciertas cosas están ahí, y el tema es, pues si yo lo siento, poder hacerlo de una manera lo más saludable y que sea una buena ayuda para la persona o los animales que se la estoy dando, la ONG, la organización, la institución a la que estoy ayudando. Gracias por la aclaración. Muchas gracias a ti, Marta. Ahora sí que ya estamos llegando al final, así que bueno, yo mandarte un abrazo gigante de parte de todo el equipo. Tú eres de la casa ya, y además siempre traes contenido nuevo, es una maravilla estar contigo, ya lo sabes. Así que nada, te doy paso para que tú también puedas despedirte y recordarnos en qué redes sociales te encontramos y, por ejemplo, dónde podemos también encontrar la información para tus talleres. Muchas gracias, Elena. En primer lugar, gracias a todos los espectadores, a ti, Elena, a Mindalia. Yo también me siento como en casa, o sea que el honor es mío. Y además poder compartir lo que hacemos. Y bueno, repetimos redes, web, centroflordelis.com. Podéis encontrarnos en Instagram, marta_tela/psicóloga o centroflordelis. Luego tenemos otra página abierta que es neurofeedback. Flor de Lis para toda la parte de neuro, y en Facebook Marta Cela psicóloga, Centro Flor de Lis también, y Neurofeedback Dinámico Centro Flor de Lis. O sea que ahí, por esas vías podéis encontrarnos. Tenemos algo en TikTok, pero bueno, estamos empezando todavía, o sea que poco a poco. Gracias, Elena, y gracias a todos vosotros, como siempre. Genial, pues eso es. Gracias a todas las personas que estáis siempre detrás. Os recordamos que continuamos con una nueva conferencia del especial Constelaciones Familiares, así que no os la perdáis. Ya sabéis que estamos en multiplataforma. Y bueno, os mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.